De presentarse una emergencia en el país, miles de familias sin distingos ideológicos podrían no recibir atención oportuna a causa de la destrucción de la propiedad pública y el cierre de vías. Recientemente, en Cébaco, se produjo una agresión a unas instalaciones, a unas bodegas del MTI, y próximo habían 50.000 galones de diésel que por suerte no explotaron. Pero tal como han señalado los especialistas del Cuerpo Unificado de Bomberos, una explosión de esa dimensión puede afectar hasta en un kilómetro a la redonda. Toneladas de basura no se han recolectado en más de 300 barrios, donde a los camiones de las alcaldías no se les permite el acceso. Toneladas de basura que está propiciando el crecimiento de vectores que son la fuente de transmisión de enfermedades, muchas de ellas letales. Estamos hablando del dengue, de la leptospirosis. González lamentó se continúe impidiendo la labor de entidades de socorro, tales como la Cruz Roja y los bomberos. Este contexto se está caracterizando por una violación continua de los derechos internacionales a la atención humanitaria frente a situaciones de crisis, así como también otros convenios internacionales que señalan muy claramente que aún en situaciones de conflicto se debe preservar la integridad de las personas. La crisis ocurre en el periodo de invierno, cuando en el país hay más condiciones ante una eventual emergencia. Pablo López, TV Noticias.